Me presento como precandidata primero porque estamos convencidos de un proyecto político que es necesario en Malargüe. Porque creo que lo puedo hacer, porque yo he sido partícipe en algún momento de la función pública, eso lo saben, hace unos años, y estoy convencida de que el único lugar donde se pueden hacer cambios de raíz, cambios realmente significativos, es desde el municipio. El municipio es el actor más importante que tiene la comunidad para traer proyectos nacionales y provinciales y para tener proyectos propios que cambien de verdad el día a día de las personas. ¿Quiere mencionar los objetivos fundamentales de campaña? Nuestros ejes de campaña son, primero, la educación. Y lo ponemos a la educación como eje transversal de toda la gestión, porque no se hace solo educación o no se haría solo desde la Dirección de Educación, sino que la educación sería desde el deporte, desde el ámbito de toda la actividad que pueda desarrollar la municipalidad. Después, el desarrollo y la promoción de la mujer, dándole a la mujer herramientas para que corte con esto ya más en el tema de la prevención de la violencia, para que corte con la dependencia económica y que sea la mujer capaz de generar sus propios ingresos. Después, políticas integrales de juventud con un solo objetivo, que es el desarrollo del proyecto de vida de los jóvenes. Esto muy apuntado a estos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Creo que este es el tema del proyecto de vida es un tema fundamental para trabajar, porque es la base de entrada a las adicciones, a todo el tema de suicidio. Entonces ahí vamos a tener una fuerte impronta trabajando con la juventud. Después, el fomento de la cultura emprendedora. Y en esto del fomento de la cultura emprendedora, trabajar mucho el autoempleo. Y después, como otro eje de campaña, las obras públicas consensuadas con los vecinos. Sabemos que hay obras públicas que se hacen por hacer, porque son lindas, pero muchas veces no se escucha al vecino y el vecino necesita cosas más chicas, pero que les ayuden a mejorar su calidad de vida. Y ahí vamos a apuntar. Y también con el tema de obra pública, un compromiso que voy a tomar, que es el skate park. ¿Y por qué lo digo? Porque necesitamos que nuestros jóvenes vuelvan a creer en la política. Una de las primeras reuniones que tuve con los jóvenes, los tuve con estos chicos que practican este deporte, y nos decían muy decepcionados que esto ha sido promesa de campañas de muchos gobiernos. Y aunque esto sé que no es una obra que impacte en mucha cantidad de gente, sí creo que va a ser una obra que va a impactar en nuestros jóvenes para que vuelvan a creer en la política.